Seguim amb més monòlegs. Seguim una nova convidada de la Falla Archiduque Carlos Chiva. Ella és Cristina Descalzo Hernández. El títol del monòleg, com ir a la crida i no morir en l'intento. I ve en l'informe oficial de la crida. Així la teniu. Fort aplaudiment per a ella. Buenas noches a todos. El tema de mi monólogo es cómo ir a una crida y no morir en el intento. Aunque hay muchas veces que merece la pena cambiarle el título y decir cómo ir a una crida y no mearse en el intento. Porque yo siempre acabo haciendo el típico baile. Bueno, quedamos todos de acuerdo y decimos vamos a ir a pasar el día a la falla, que hay que hacer falla. Y ala, a pasar el día, quedas a las 9 de la mañana. Venga, juntas a los niños, las madres, los casados, los solteros y todos al campo de futbito. Ahí está, el partido, niños contra madres. Chica, todos los años ganan los niños 11-2. O es que las madres dicen, que ganen los chiquillos, o es que realmente no saben lo que es un saque de banda. Y ahí estás tú, con tu botecito. Pasas por la banda para arriba, banda para abajo. Partido solteros contra casados. Empate. Y está la novia. Hay que ver, mi novio qué bien lo hace. La casada. Oye, pues mi marido para tener la edad que tiene no está tan mal, ¿eh? Bueno, todos con la equipación. Espinilleras, rodilleras, botas de tacos, a las duchas. Chico, parece que vayan a jugar el mundial. Bueno, allí todos, espera que te espera, cervecita va, cervecita viene, venga va, vámonos al casal, un momentito, voy al baño, ahora vengo. Collín, siempre estás igual. Bueno, todos para la falla, hacernos la paellita. La paellita con la cervecita y los cacaos, con la cervecita y los tramusos. Después, copa, puro no, que no se puede fumar, cubata... Otro cubata, otra cerveza y todos a juntarnos. A ver, vamos a ver. ¿Qué llevamos puesto? Sudadera, sudadera. Pañuelo, pañuelo. ¿El forrito polar? Sí, señor. ¿El forrito polar con qué? Con el nombre. ¿Y si nos perdemos? Por favor, que somos 100.000. Bueno, ya que nos juntamos todos los niños y... momento, el pinganillo, ahí. Y nos vamos dirección a las Torres de Serrano, esas fabulosas torres. Bueno, cerramos las persianas, andamos dos pasos y dices, tenía que haber ido al baño, pero bueno, algún bar habrá de camino. Allá vamos andando, todos en tropel y ves allí, el bar. Dices, aquí voy a entrar yo, mira, voy a ir al baño y de paso voy a pedirme un botecito que me está entrando un poquito de sed. Te vas al baño, haces la cola, ay, y tu comisión que se va. Y tú dices, bueno, ahora las recupero, ahora llego. Vas al baño, coges el botecito, llegas, dices, bueno, no pasa nada. Tiras a correr, llegas a las Torres de Serrano y dices, vale, he llegado yo y 20 fallas más. 20 fallas más, va, saco el móvil, llamas. Oye... sí, y oyes. Chilla un poquito más, que no te oigo. Bueno, ¿dónde estáis? ¿Ves el semáforo? 1, 2, 3, 4, 5... Sí, veo 8. Bueno, pues nada, el que está ahí, bajo en la ambulancia, y tú. 1, 2, 3... Veo 4. Espérate que subimos el estandarte, pero vamos a ver, alma cándida, que hay 20.000. Vale, ya os busco yo. A todo esto, el botecito de antes empieza a hacer efecto. Y vas tú por toda la crida con mogollón de gente así. ¿Dónde están? Forritos azules, esos son los míos. Y vas corriendo. Y le dices, ay, que creía que no, si iba a encontrar, te meas. Y la chica se queda así y haces, creo que te has equivocado, ¿eh? Uy, a ver, giras, ves nombre, uy. Si es que para algo están los escudos. Y sigues buscando, meándote, claro. Y de repente ves a lo lejos una fallera mayor
¡Hala, para arriba! ¡Hala, para arriba! Banda, traje, manteletas, aderezo, peineta, la tía, para arriba, para arriba. ¡Ahí está Alba! ¡Esa es la mía! Y vas a por ella. Vas corriendo y te quedas así, haces. Creía que nos iba a encontrar. Por favor, ¿alguien se mea? Y aparecen dos. Sí, yo también. Pues venga, va, que el espectáculo acaba de empezar y esto como se hace largo, pues aún nos da tiempo de ir corriendo, vamos al baño y volvemos. Al baño. Espera, espera. Total, allá vamos las tres. Coges, vamos andando y vemos una cafetería allí al fondo. Ahí hay un baño. Vale, hay un baño, sí, sí. Abres la puerta, empiezas a refregarte ahí con todo el mundo, que oye, con unos bien, con otros mal, pero oye, ahí estás. Y llegas, y en la puerta, la típica chica de, Dios, por favor, que salga ya, que me lo hago encima. ¿Vale? Y tú, por favor, la última. Sí, sí. ¿Ves la máquina de tabaco? Sí, pues pregunta por allí. Y tú, no puede ser, si es al principio. ¡Hala! Vuelves a salir del bar y te quedas hablando con tus amigas de vamos a buscar un sitio un poquito más íntimo, que aquí con tanta gente parece que como que... Bueno, allá vas buscando y encuentras ese callejoncito ahí al girar a la derecha, que hay dos o tres coches aparcados más monos, y dices, aquí, este es el sitio. Va, corre, tía, corre, venga. Va, y estás así de, qué bien... Dos de la local pasando por delante y tú no. Espera, espera, espera. Aparta, aparta un poco. Esto nos ha pasado, ¿eh? Aparta un poco. Date la vuelta. Y los de la local así. ¿Vale? Y tú. Ay, hay que ver. Qué gustito. Oye, pues este sitio es muy bien, ¿eh? Aquí tenemos que volver. Vamos, te pones de acuerdo con los policías locales, muchas gracias. Y sales corriendo por si acaso. Claro, vaya a ser que digan, men, men, que ahora te voy a poner ya a ti la receta por hacer lo que no tienes que hacer en la calle. Bueno, y llegas y dices, bueno, pues ya está. Venga, ya, llegamos a la crida, vamos a escuchar a la fallera mayor. Yo ya no bebo más, porque es que si bebo no soy capaz de volver a encontrar otra calle como esta. Venga, vámonos todas. Y llegas. Y de repente te ves a todo el mundo que empieza. Pum, pum, pum. Tú dices, uy, bueno, qué cosa más rara. Te vas donde están los de tu falla. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos? Y haces que, ¿cómo lo llevamos? Que nos vamos a casa. ¿Qué? ¿Que nos vamos dónde? A casa. Si es que ya se ha terminado, hija, es que llevas media hora. Y tú. O sea, que yo... Me paso todo el día por ahí, partidito de fútbol, cervecita, paellita, y yo que quiero ir a la crida a escuchar, dar la bienvenida a las fallas, con lo que a mí me gusta ese acto, y me estás queriendo decir que ya se ha terminado. Sí. Bueno, pues todo esto solamente me da por pensar en una cosa. La fallera mayor del 2006, Lucía Gil, dijo, cayendo agua y misericordia. Valencians no está plovent, es el cel que plora de emoció. Ya, de emoció. El 2006 sí que fue como ir a una crida y no morir en el intento. Buenas noches.